Y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu me gusta, tu like. Y obviamente, entre más le des like, más lo va a difundir la plataforma. Y entonces, pues van a saber la existencia de este canal y los temas y lo que te tengo que platicar de lo que es el chismecito cósmico. Hoy en día, el tema que nos ocupa viene de un sitio web llamado INRES. Y de hecho, es lo que nosotros nos hemos preguntado, porque manejamos palabras y conceptos porque los oímos, porque nos gustan estos temas, pero no los entendemos en su totalidad y no saben cómo explicarnos lo que es. Entonces, este canal, tú sabes de que me encanta tratarte con manzanitas, bolitas y palitos para que, aunque la información sea muy compleja, sea entendible y no sea tan parafernaliosa. Esa es la cuestión. Ahora, Brian, hablar de un egregor, pues casi siempre a lo mejor nosotros lo tenemos entendido como una especie de entidad o algo creado de la mente colectiva humana, pero en realidad, y a decir verdad, no sabemos de dónde salen estos conceptos, a decir verdad, porque sí sería muy interesante empezar a desmenuzar lo que es este tema. Para esto tenemos lo que es el inconsciente colectivo, como yo les digo, casi siempre lo abarcan en colectivo, y la memoria colectiva. Incluso todos estos arquetipos los denomino Jung. En lo que son estos sentidos, ya venimos nombrando este fenómeno poco conocido, pero de cierta manera lo denominaron egregor. Se dice que nosotros tenemos esa capacidad de generar toda esa conciencia compartida y también tiene el poder, de cierta medida, afectarnos. Un egregor es producido por una corriente de pensamiento colectivo. Como por ejemplo, vamos a denominar un egregor una entidad no conocida que nos puede causar miedo. Pónganle ustedes el nombre de cualquier demonio, que te inventes el nombre, lo esparces de manera que la gente empiece a tener miedo y esa conciencia colectiva de miedo genera ese supuesto demonio inexistente, para que entendamos el asunto. Ahora bien, cuando un gran número de personas se van concentrando juntas sobre el mismo tema, con la misma intensidad se desarrolla una energía común. Les digo, somos creadores, pero si creamos cosas en base al miedo o con base al miedo, no te miento, ¿para dónde va el asunto? Y este efecto estimulante lo podríamos comprobar al compartir con otros un buen proyecto y un momento intenso. Ahora bien, la entidad concentrada va recogiendo esas intenciones de cada uno y va en una conciencia colectiva que parece llevar el conjunto, pero detrás de la impresión personal, un conjunto de procesos regulados se desarrolla entre nosotros. La emoción, a decir verdad, también va activando esos átomos en nuestras células, o sea, todo lo que es en nuestro organismo, convirtiendo al cuerpo en una batería, supongamos, en una pila, para que entiendan, no, nosotros generamos energía como si fuéramos una batería que le ponemos a los controles remotos para hacer funcionar el control remoto. De igual manera, funciona lo de nosotros así en macro. Además, por la pura fuerza de la emoción, cuando le estás metiendo emoción a todo eso, incluso no nos estamos dando cuenta y vamos conectando esas fuentes energéticas y creamos algo en masa global.
Por eso yo les digo que de cierta manera, aunque tengamos atavíos o tengamos alguna especie de racismo, clasismo, con lo que respecta a que todos somos una misma raza humana, no importa la clase social, no importa la raza, esto se genera a nivel conciencia. Imagínate qué grande somos y no nos hemos dado cuenta. Ahora bien, como conectados entre sí, vamos vibrando en la misma longitud de onda. El voltaje es lo suficientemente alto como para el surgimiento de un espíritu de grupo. Aquí entraríamos y hablaríamos del bioquímico Rupert Sheldrake, que habló del campo morfogenético. El sentir de una persona se va ejerciendo de una fuerza sobre otra. Este movimiento por esto se crea lo que es la resonancia, que va a influir en el comportamiento y en pensamientos. Esto lo dijo Rosa Claire Detev, capacitadora de psicología cuántica. Por eso yo les digo que hay que escudriñar de estas personas que saben y que nos pueden dirigir por un buen camino. Pero ese espíritu de grupo no es más que el resultado pasivo de un instinto gregario. Pierre Mabille, médico y antropólogo, cercano a los artistas del surrealismo, este personaje consideraba que el egregor también podía poseer una personalidad diferente a la de los individuos que lo componen. Vamos a citar un nivel individual. Sabemos que a veces un pensamiento arraigado por largo tiempo va a terminar a veces por sobrepasarnos. De alguna manera se convierte en autónomo y actuará en nosotros mientras lo alimentemos con nuestras creencias. Y en esto también tiene que ver si eres creyente del budismo, de la fe católica, cristiana, de la cual sea. Eso también tiene que ver mucho para activar ese tipo de pensamientos. Del mismo modo, el egregor es una entidad vitalizada. Actúa como un almacenamiento de energía impulsado por los sentimientos, deseos, ideales, entre los temores de sus miembros. Cuando hay más de todo esto, se va fortaleciendo ese egregor y empieza a influir en las vidas de estas personas que lo hicieron a nivel colectivo. Una conexión heredada. Desde el momento de que por lo menos dos personas van compartiendo una misma visión, va formando un egregor. Algunos tendrán una vida útil y corta, otros serán duraderos por siglos por esa energía que estás utilizando. Una historia de amor puede durar pocos días. El egregor de la Iglesia Católica, por ejemplo, para que te des una idea, ha durado 2000 años. Y eso lo dijo Alan Bertz, quien ha escrito extensamente sobre el fenómeno de estos egregores. Lo que el autor ha clasificado al egregor tiene categorías. La primera sería los egregores son neutros, son los más numerosos. Estos podrían estar ligados, digamos, a las amistades de barrio, los círculos profesionales o grupos de amigos de toda la vida. Estos egregores no son muy inductivos en términos de pensamiento. Las personas comparten cosas pero viven sus vidas cotidianas sin que estos tengan un impacto real de su psique. Estamos hablando de aquí. Dos. Luego nos encontramos con los llamados egregores limitantes, que son los que van actuando con el ego. El individuo tiene que adoptar estas creencias y va adoptando patrones de comportamiento de grupo. Y de cierta medida, en las sectas se pueden crear egregores, por si no lo saben. Ah, ahora bien, esto conlleva
a religiones también si vamos por el lado de la polaca. Ahora bien, son sin duda los más poderosos dados que son los egregores más plena y ampliamente compartidos. El egregor suele apoyarse en imágenes y en todos los tiempos las sociedades han relacionado sus convicciones con un fuerte simbolismo. Sin embargo, es el ser humano quien proyecta lo que son estos pensamientos precisamente mediante un símbolo. Es la manifestación formal de la energía latente orientada a su cumplimiento. Típicamente, por ejemplo, la estrella de David, la cruz latina, lo que es el simbolismo del yin y el yang, se van apoyando y se utilizan para una visualización y en un punto de contacto entre los miembros que van celebrando su fe, haciendo crecer así a su egregor. En el extremo de esta categoría están los radicales, obviamente que tienen sus propias ideas, las pandillas y lo que te denominé anteriormente, una secta. Por último, los egregores pueden ser fructíferos y son que elevan a la conciencia tratando de unir y reunir los que expresan los valores, la justicia, la equidad, la bondad. Y resulta que conforme te vas metiendo ahí y creas tu egregor, resulta todo lo contrario. Son las categorías útiles para la comunidad mundial que adopta las formas de corrientes de la psicología humanista, asociaciones humanitarias o movimientos espirituales contemporáneos. Todo es un egregor. Y, por ejemplo, una cena entre amigos. Siempre hay uno que hace reír, alguno que refunfuña, otro que no habla y así. Cada uno va jugando un papel que deja de lado el momento que vuelva a casa. Ellos mantienen su egregor. Por ejemplo, y ahí vamos con los partidos de fútbol, con su equipo favorito, la vuelta a la escuela de su hijo o un almuerzo en casa con la familia. Todo lo genera. Vivimos permanentemente entre áreas sociales invisibles y muy condicionantes. Incluso si alguien quiere escapar de lo que es esta fenomenología, pues ni modo, chato, te tienes que ir a una isla desierta, pero sigue vinculado al egregor de las personas que aspiran a aislarse en una isla desierta. Más o menos sería así. No obstante, a veces hay cosas de estos egregores fuertes y puede dar la impresión de que está siendo atrapado en la existencia del otro. Por lo tanto, lo que dice Kali es un magnetizador, no se debe de confundir egrego con posesión, son dos cosas diferentes. Se deja un egregor alejándose de la gente o de las ideas que nos atan a él. Esto puede ser difícil, pero no hay nada más que se pueda hacer. En este caso, con estudiosos de la psicoterapia, puede ser una manera de tomar conciencia del parásito que traes energético, que son producidos por valores de nuestro círculo o de nuestra comunidad. Pero dejar un egregor no es más que la ocasión de unirse a otro. Un camino de la vida simplemente elegirá siempre con el corazón sus fuentes de inspiración. Porque también este autor de Alan Bretz dice, no se puede escapar de ella, todo es un egregor y es el arquetipo universal, aquello que condiciona nuestros actos. Dice así, cuando eres niño, naces, respiras por primera vez y no solo se va conectando el egregor de la familia de la que estás formando parte cuando eres un recién nacido, sino también al egregor de su país y de su historia, para que veas que es mucho más que te digan la palabra sin comprender de estos autores que han analizado todo esto. Es muy diferente a lo que hemos venido escuchando. Absorbe una cantidad de energía colectiva que no le pertenece a él, pero que ya la está haciendo parte de él. El egregor es la contra entre la parte psíquica
y un grupo de personas que se van uniendo por ese mismo objetivo y crean ese egregor. Por eso se vuelve colectivo. Por lo tanto, vive en la base de un plan físico a través de seres que lo aportan y sobre un plano que ya denominaríamos arriba el astral. Más o menos para que lo entiendas. Él, por lo tanto, vive en una base de un plan físico a través de los seres que lo portan y sobre un plano astral. O sea, es que recordemos que tenemos este cuerpo físico, pero también está el espíritu, pero también se habla del astral, que vendría siendo otra dimensión. En este espacio intermedio, una especie de canal que nos va conectando con nuestra dimensión etérea y va de forma profunda. Es a través de aquello que van comunicándose en energías sutiles, las energías sutiles de unos a otros unificándolos y formando un egregor. Así no hay necesidad de estar físicamente juntos. El egregor es como el negativo de nuestra experiencia vívida, una realidad alternativa en la que estamos en presencia de otros. La relación entre un carácter invisible e intangible de esta energía y su poder muy tangible crea muy rápidamente su dimensión sagrada. En algunas corrientes que ya viene del ocultismo y que no tiene nada que ver con brujerías, porque sí lo hemos entendido mal, el egregor es un soporte ritual. Vamos a hablar de los primeros que exploran el potencial egregórico y fueron los mensones, conectados en todo el mundo y épocas por sus misteriosos códigos e iniciaciones. Están también el otro género que vendría siendo las escuelas esotéricas, las cuales utilizan el egregor como una poderosa herramienta de hacer adivinaciones. El chamanismo es otra rama, digamos, que también crea una puerta de acceso, por eso yo les digo, no abras puertas que no sepas cerrar, ¿verdad? De una energía universal a través del trance y las ceremonias colectivas. Pero hoy en día está también la ciencia moderna, no nos debemos olvidar de ella, que tiende a apoderarse de ese fenómeno. Tenemos un aura universal. Poco más de 15 años, hay una teoría que se ha vertido discretamente que está revolucionando nuestra comprensión de lo que es nuestra conciencia humana. El Global Consciousness Project o el proyecto de conciencia global es una experiencia parapsicológica y esto comenzó en el 98 y esto fue en la Universidad de Princeton, para que vean que han seguido estas investigaciones. Y ya saben dónde queda Princeton, en nuestro país vecino de arriba. La iniciativa va reuniendo a científicos e ingenieros y buscan establecer la existencia de una actividad energética universal a través de un generador de números aleatorios. Una pequeña caja originalmente diseñada para detectar el movimiento de los pensamientos de un conejillo de Indias. Después de haber probado su eficacia en una persona individualmente, se ha probado el dispositivo llamado EGG, que vendría siendo un huevito, en un grupo. Se reunió en este estudio a 30 personas y se les invitó a moverse como ellos quisieran. El dispositivo de medición situado en una esquina del lugar de trabajo no hizo reacción, pero cuando se le pidió al grupo que se sentaran, así en posición de meditación, el aparato empezó a capturar lo que sería una sinergia y dibujó una curva, para que vean que las meditaciones colectivas tienen gran poder, de igual manera, porque la energía está siendo visualizada de forma colectiva. Imagínense si nosotros nos pudiéramos conectar todos los seres humanos en esta tierra con positivismo y con cosas buenas para todos nosotros, estaríamos hablando de otro entorno más elevado. El descubrimiento causó el efecto de una bomba en la comunidad científica. Pronto decenas de dispositivos EGG fueron enviados a los cuartos, a todos los rincones del mundo, desde Alaska, Fiji, con una pregunta específica: ¿es posible detectar una emoción colectiva a escala global? Obviamente sí, pero hay que demostrarlo con
la ciencia que tenemos, no hay que desestimar de que tenemos una ciencia muy rudimentaria. Vamos un paso a pasito a la vez, pero vamos avanzando a pasos agigantados. Es mentira que la ciencia, espiritualidad y este tipo de cosas no se llevan de la mano. Claro que se llevan. Los primeros resultados fueron increíbles. Durante el funeral aquí de la princesa Diana, los aparatos registraron una variación de campo psíquico en China. O sea, la gente se conectó. Y eso fue nada más en China. Imagínate a nivel global lo que pueden crear eso. Hasta la fecha, 65 generadores están situados en casi todos los países del mundo, incluyendo que tienen dos en Francia. Todos unidos en red. Ellos van archivando continuamente el encefalograma de la Tierra. Ahí nomás, para que veas que yo te trato de tener actualizada de todos estos campos psicológicos, psiquiátricos, terapéuticos, y que nos dejemos también de tanto charlatán, que no tiene cómo probarte nada. Cada vez que un evento mundial se produce, se registran lo que serían fluctuaciones de onda. Cuanto más son públicamente difundidos estos eventos, son más importantes. El informático, que es Pierre Macías, alberga a uno de estos huevitos franceses en Toulouse y dijo lo siguiente: el flujo de datos de los sensores tiende a desviarse de los valores esperados. Te lo estoy leyendo textual. Cuando hay un evento público que concentra pensamientos y emociones de muchas personas, ahora bien, está diciendo que hay una vibración, un flujo, para que entendamos. El día que fue esto del 11 de septiembre, que pasó lo de las Torres Gemelas, la probabilidad de que los sensores registraran dicho cambio por casualidad era del orden de 1 en 1 millón. Todavía no sabemos cómo explicar matemáticamente las sutiles reacciones entre eventos importantes para los seres humanos y los datos, pero son innegables hoy en día. Estos resultados muestran claramente que el mundo que estamos aquí físicamente y el mundo de lo que es nuestra mente humana están vinculados en una relación aunque todavía ellos no conocen. Fíjate nomás qué interesante traerte este tema corto pero consistente para que te des cuenta qué es lo que es un egregor. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Presa Sagrada. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y espero que te sirva esta información para que veas que los campos de la mente y del cuerpo y lo que podemos generar como un colectivo haciéndola de forma inconsciente cuando nos programan eventos. Ahora imagínate siendo conscientes a full, lo que no podríamos realizar para mejorar todo nuestro entorno. Y no individual, colectivo, para que la humanidad esté mejor cada día. Por mi parte es todo. Esta es Prisa Sagar. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos vemos en otro video. Chau, chau.